Doy gracias a Dios por darme la oportunidad nuevamente de poder servirle a Dios y de poder servirles a ustedes, que son lo más, de lo más preciado para Dios. Para mí es un honor y una bendición. Abra su Biblia, por favor, mientras rápidamente van saliendo, que me ayuden los sugieres ahí a agilizar la salida. Por favor, si tienen que abrir la otra puertica, la abren. Y las mamás que tienen bebés, me ayudan ahí a... Sí, mi bebé, tranquilo. ¿Sí? Y si ya le da mucho calor al bebé, pues ya hacia atrás, tranquila, para que de pronto usted no se estrese, no se estrese el bebé y no estrese al vecino. ¿Listo? Muy bien. Es que él también quería algo de tomar y tiene sed. Quiere un bombombón. Ay, dominguito, un bombón. No es de todos los días. Listo, muy bien. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos con el verso 11. Mira al vecino y dígale, ve, si hoy marcamos con el 105. ¿Con cuál se marca hoy? ¿Con cuál se marca hoy? Oiga, 105 domingos estudiando Mateo. Ahí hasta que el Señor, hasta que acabemos, sigamos con otro libro, de una forma ordenada, de una forma decente, como se debe presentar el Evangelio, para bendecir y para edificar. Amén. 105, marcamos con el 105, el capítulo 18, verso 11. Dice, léalo conmigo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Amén. Levante su mano al cielo. Padre, gracias por esta mañana. Pedimos y suplicamos que a través de tu Santo Espíritu tú hables a cada vida y a cada corazón. Ayúdanos a comprender escrituras, amado Espíritu Santo. Amén. Hoy que marcamos con el 105 el título del sermón del Señor Jesús, que solo yo voy a replicar, habla acerca de la parábola de la oveja perdida. Y digo replicar porque no es mi sermón. Fue lo que el Señor dijo, que yo se lo voy a multiplicar y se lo voy a recordar a usted. Y cuando habla de la parábola de la oveja perdida, este sermón o esta enseñanza es para aquellos que un día decidieron entregarle su corazón a Jesús y decidieron pasar de ser creyentes a ser ovejas y a ser discípulos. Por eso no dice la parábola del creyente, dice la parábola del simpatizante tampoco. ¿Es la parábola de qué? Diga conmigo, oveja. Ahora, yo no sé cuántos aquí ya son ovejas. Yo soy oveja cuando rendí mi vida al príncipe de los pastores. Yo soy oveja cuando escucho la voz de mi pastor, el guardián de mi alma eternamente, Jesucristo. Ahora, quiero saber cuántos de los que están acá hoy son ovejitas del Señor Jesús. Levante la mano. Muy bien. Y esta parábola es para usted y para mí. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y si el Señor viene a salvar lo que se había perdido, es porque ya se había ganado. El Señor ya ganó algo para ti y para mí, y se llama salvación eterna. El Señor ya ganó algo por ti y para mí, se llama libertad y victoria eterna. ¿Cuántos son victoriosos eternamente? Cuando yo tengo a Cristo, no solo estoy pensando en arreglar mi pasado, estoy pensando en que mi presente va a ser nuevo, en que mi futuro va a ser asegurado de la mano de Dios, pero también mi eternidad es con Él, por Él y para Él. Y dice que Él viene
por aquello que se había perdido. Y si se perdió, vuelvo y le digo, fue porque un día Dios lo ganó. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu de Dios. En el corazón del Padre está que ninguno de sus ovejas, de sus pequeños, se pierdan. En el corazón de Dios está también que los hombres procedan a arrepentimiento para perdón de pecados y para vida eterna. Absolutamente nada puede traer libertad y salvación eterna. Tú y yo lo sabemos, sino solo Jesucristo, a través de su sangre, nos puede limpiar y nos puede redimir. Ahora, en el contexto común y corriente, los pastores hacen un conteo en la noche de las ovejas. Siempre en la noche se hace un conteo. Pastor que se respete, que sea un buen pastor, ¿no? Cuenta sus ovejas por la noche. Mire lo que dice el versículo 12, para que sigamos ahí conectados. ¿Qué os parece si un hombre tiene cuántas? Léalo conmigo. ¿Y se descarría cuántas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. El buen pastor, por característica, sabe cuántas ovejas tiene. Es responsable en cuidar cómo están sus ovejas y si falta alguna. Ahora, yo sé que tristemente en muchos lugares, o en algunos lugares, miran a las personas como un número más. Miran a las personas como un momento más. Pero donde hay un lugar donde realmente se respeta a Dios y hay temor de Dios, a personas como ustedes que vienen a la iglesia, se atiende con amor, compasión, y se atienden con respeto a Dios, porque para Dios lo más sagrado son ustedes. Ahora, muchos lados, algunos lados, las personas son un número más, pero esto no quiere decir que los números sean malos, porque si no, no habría escrito en la Biblia un libro que se llamó Números. ¿Cuántos han leído Números? ¿Y cuántos han dicho, ay no, yo por ahí no, porque dice Songo le dio a Borondongo, y yo no conozco, le dio a Benavides, usted dice, yo no entiendo? ¿Cuántos han pasado que el número lo pasa rápido? Dice, yo no lo entiendo. Genealogía, usted dice, ahí hay revelación también. Pero si hay un libro de números, es porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de mayordomía. Y como buen mayordomo, Él sabe que tiene. Y el pastor aquí en esta parábola, ¿por qué sabía que le faltaba una? Porque sabía cuántas tenía y porque les hacía un seguimiento. Me estoy adelantando al seminario del próximo sábado, pero pues ahí llegó la palabra. Le hacía un seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce cada una de sus ovejas, las llama por su nombre, no solo en esta tierra, sino eternamente. El que tiene oídos para oír, que oiga. Para el Señor, así como son de importante las multitudes, son importantes. Para Él es importante uno, porque por ese uno lo valió todo en la cruz del Calvario. Y yo quiero que tú y yo entendamos el significado de esto. Y ese significado es: el Señor que te llamó, te escogió, te selló, así te hayas descarriado, así te hayas apartado, el Señor te buscó, te trajo hoy para decirte: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y lo que comencé en ti lo voy a perfeccionar. ¿Saben qué es lindo y qué te debe enamorar de Dios? Es que Dios nunca pierde. Es que Jesús, lo que pagó en la cruz del Calvario por una persona, no lo va a perder por los errores de una persona. Si el Señor pagó precio eterno, a pesar de que las personas se desvíen, etcétera, 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 el Señor, como buen pastor, va a buscar y va a rescatar. Ahora mira al vecino a los ojos y dígale lo siguiente: cuando se ama, se está dispuesto a rescatar. Cuando tú amas, tú rescatas. Cuando tú amas, expones aún todo lo que tengas, su vida, etcétera,
por ayudar, por levantar, por restaurar. Y eso dice el Señor, dio toda su vida en rescate por ti y por mí. Hay gente incluso dentro de la iglesia que son ovejas descaradas, digo descarriadas, que están dentro del redil pero no están, que están en la iglesia pero no están con Dios, que están cerca de la cruz pero lejos de Jesús. Hoy es un día donde Dios te dice, yo te busco, te encuentro, porque mi propósito en ti no ha concluido. Lo que comencé lo voy a perfeccionar, no solo en esta tierra, sino también en la eternidad. Pero sabes, hay una cosa. Debes empezar a decirle, Señor, yo quiero ser oveja. Porque cuando uno es oveja, uno es enseñable, uno es pastoreable. Y cuando tú eres enseñable y eres pastoreable, vas a poder avanzar, vas a poder crecer, vas a poder desarrollar un llamado, unos talentos. Y el Espíritu Santo va a orar con libertad en tu vida y a través de tu vida. Pero la pregunta es, ¿somos ovejas o no somos ovejas? Ahora, te voy a dar una de las respuestas. Cuando tú le entregaste tu corazón a Cristo de corazón, le pediste perdón por tus pecados, en ese momento tú te hiciste hijo y te hiciste oveja. Y el Señor, por el hecho de que tú seas su oveja o su ovejo, por el hecho de que seas esa oveja, quiere decir que tú tienes el mejor de los mejores que va a pelear por ti y va a pelear por mí. El Señor no pierde una batalla ni en la tierra ni en la eternidad. Hay personas acá que tienen familiares descarriados y hay una palabra de Dios para ellos y la reciben. Y esa palabra, levante la mano si usted la recibe. Aquellos que tienen familiares descarriados, que conocen la palabra, les voy a decir algo de parte de Dios. Y eso que les voy a decir de parte de Dios es, el Señor, el buen pastor, los va a buscar, los va a limpiar, los va a restaurar y los va a levantar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y sonría que Cristo lo ama. Sonría. Yo me alegro en eso. Su aplauso fue muy corto para regocijarse de una verdad eterna. Esa oveja descarriada, esa oveja negra volverá al redil. Porque sea blanca, sea negra, sea juiciosa o sea descarriada, oveja es oveja, dice el príncipe de los pastores. Míos son, los tengo en la planta de mis manos y nadie los arrebatará. Ahora le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted es una oveja blanca. Yo, en mi caso, yo soy una oveja negrita que el Señor restauró. Y sigo siendo negrito, pero de corazón limpio para el Señor. Eso no importa la raza. Oveja es oveja. Ahora escuche esto que le quiero añadir a usted de parte de Dios. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levante la mano. Muy bien. ¿Cuántos no saben que tienen hijos? Ah, bueno, eso ya es cuestión suya. De pronto. Bueno, levanten la mano los que tienen hijos. Cuando su hijo falla, usted le quita el apellido. Usted le dice, hoy no come porque usted la embarró. Hoy no hay desayuno porque usted la embarró. Porque usted contestó feo. Porque usted no hizo lo que tenía que hacer. Levante la mano cuánto les quitan el apellido a los niños así. ¿Dana? ¿Le quitaron el apellido? Ahorita oramos por sanidad interior, tranquilo. Escuche una cosa. Si ustedes y yo, dice el Señor, ¿qué hijo, qué padre, si un hijo le pide pan, le da piedra? Y dice, si ustedes siendo hombres malos saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo
les dará a ustedes lo que necesitan. Si usted y yo tenemos compasión de nuestros hijos, que son un regalo de Dios y son una herencia de Dios, si no lo sabía, sépalo. Es un regalo. Lo más lindo que podemos recibir los papás es saber que Dios dijo: mire, ese es un regalo que no se compra ni con oro ni con plata, es tuyo, te lo confío. Son hijos y son como flechas, dicen, las manos del valiente, para ser lanzadas para la gloria de Dios. Pero aun si esas flechas, que son hijos, se equivocan, siguen siendo hijos. Aun si se equivocan, si tropiezan, hijo es hijo. Y si usted no le quita el apellido, cuanto menos el Padre Celestial, el Dios de los cielos y de las tierras, el Padre Eterno, aún así, a pesar de tus equivocaciones, de mis equivocaciones, de tus falencias y de mis falencias, por cuanto nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, somos hijos. Y ese nombre, que es el mejor nombre que podemos tener, ser hijos, es un nombre que a pesar de nosotros seguirá siendo por siempre y para siempre eternamente. Pero saben una cosa, a veces viene acusación. Y la acusación es que hablé con alguien que estoy orando mucho y sé que Dios va a bendecir a esa persona. Me decía: siento que todo lo que me sale mal es porque yo hice cosas muy mal con Dios. Ahora, ¿cuántos se han sentido así? Levante la mano que usted dice. Y yo le dije: está bien que lo digas, pero quiero decir, preguntarte, ¿le pediste perdón a Dios por eso? Sí, claro, yo lloré mi pecado, etcétera, le pedí perdón. Listo, ok. Si tú le pediste perdón a Dios y todavía tienes en tu mente y en tu corazón que las cosas te salen mal por lo que tú hiciste mal, quiero decir que el acusador, que es Satanás, te está señalando de algo de lo que ya no eres culpable. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay un acusador entre vosotros y se llama Satanás. Hay un acusador que no te hace disfrutar del perdón del Señor. Pero nosotros pensamos, nos sale mal y nos ha pasado. A veces nos pasó, no le va a volver a pasar, amén. Y usted dice: me están saliendo mal las cosas porque es que yo hice. Pero si tú ya le pediste perdón a Dios, dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor que si tus pecados fueren como el rojo carmesí, el Señor los convertirá en blanca lana. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. Dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y si aún haciendo eso cree que las cosas te salen mal y sientes acusación, esa acusación es diabólica. Esa acusación tienes que secarla de tu mente en el nombre de Jesús. Se silencia toda voz de acusación sobre tu mente en el nombre de Jesús. Voy a volverlo a decir: se silencia toda voz satánica de acusación sobre tu mente en el nombre de Jesús. Y sabe que le decía a esta persona que amo mucho en el Señor, y estoy orando y sé que el Señor ya empezó a traer respuestas y va a empezar a traer respuestas. Le dije: Dios no perdona para cobrar. Dios no es como tú y como yo. El ser humano perdona, pero no qué. El Señor perdona y dice: 00, borrón y cuenta nueva, porque Él es Dios. Pero tenemos la concepción de que Dios nos llama al arrepentimiento y después nos cobra. Y no estoy diciendo con esto que los pecados no traigan consecuencia. Los pecados traen consecuencia y matan cuando no son confesados y cuando no hay frutos dignos de arrepentimiento. Pero cuando una persona solo confiesa y no se aparta, no hay remisión. Pero aquellos que han confesado su pecado delante de Dios, créame algo, Dios no perdona para cobrar. Dios perdona para bendecir. Dios perdona para dar oportunidad. Dios perdona para decirte que si lo hiciste antes mal, ahora lo vas a hacer bien de su mano. Dios estableció en los hijos de Él procesos, y en los procesos hay resbalones, en los procesos hay caídas, en los procesos hay debilidades. Y aquellos que son superjuiciosos, quiero decirles una cosa: en los procesos, en el proceso también vas a pecar en algo, y vas a tener que llorar tu pecado delante del Señor,
Y no te estoy profetizando, te estoy diciendo una verdad. Porque yo no puedo con los santurrones que se creen mejor que los demás. Yo puedo con aquellos que son, buscan la obediencia para con Dios, pero para ayudar a los demás. El fariseo busca la obediencia con Dios para señalar a los demás. Pero los hijos de Dios disfrutamos de la gracia del Señor, buscamos la santidad en el Señor para levantar a los demás, porque por gracia, de gracia recibimos, de gracia damos. Dios perdona y no cobra cuando es de corazón. Recibe esta buena noticia y dale gracias al Señor, porque hoy la voz de acusación de tus pecados viejos queda cerrado por siempre y para siempre. Atentamente, tu pastor Jesucristo. Muchos están siendo buscados hoy por el buen pastor. ¿Cuántos tienen el mejor pastor? No, tan poquitos. ¿Cuántos tienen el mejor pastor? ¿Cuántos tienen el mejor pastor? A ver, acá sí. Llegó la hora. ¿De qué? No, del apapacho el vecino. Dele un apapacho, abrazar con el alma. Yo acá, negrita 2.3. Ahora sí, llegó la hora del becho para papá Dios. A la una, a las dos y a las... A la una, a las dos y a las... A la una, a las dos y a las... Los tacaños no le dan el reino de los cielos. A la una, a las dos y a las... Y denle el mejor aplauso al mejor pastor. Hoy hay una palabra nuevamente en honor a aquel que pagó por ti y por mí. Aquel que nos salvó de la condenación eterna. Aquel que hace de nuestra debilidad una fortaleza. Alégrese en el Señor. Regocíjense en Él. Él lo está buscando. Es tiempo de decir aquí estoy. ¿Cuántos pueden decir aquí estoy? ¿Cuántos pueden decir no estoy? Ah, bueno, bueno. Se quedan cinco. Somos ovejas de Jesús. No se avergüence de ser llamado hijo de Dios. Alégrese. No se avergüence de ser oveja del Señor. Porque si usted es oveja de Jesús, quiere decir que tiene aquel que ha vencido eternamente por usted y por mí. Quiere decir que usted anda de la mano del mejor, y es Jesucristo, el príncipe de los pastores. Y sabes, nadie ni nada te vas a poder separar del amor del Señor. Nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada te separará del amor del Señor. Oveja es oveja. Hijo es hijo. Y te voy a decir, Dios peleará por ti hasta el final de tus días, para que no perezcas, sino para que corones la vida eterna. Así es Dios. ¿Cuántas veces en silencio ha peleado por ti? ¿Cuántas veces en silencio te ha levantado? ¿Cuánto tiempo en silencio ha limpiado tus lágrimas? ¿Cuánto tiempo y cuántas veces donde nadie te ha visto, el Señor te ha sostenido en sus brazos? Que tú has dicho, yo no puedo, pero el Señor ha dicho, pero todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. Señor, no quiero seguir. Y el Señor te dice, no tomes mi mano, yo tomo tu mano, porque si yo tomo tu mano, yo no te voy a soltar. Y bienaventurados aquellos que se soltaron de la mano del Señor para decirle, Señor, toma mi mano, porque yo sé que tú si no me vas a soltar. Si yo me tomo de tu mano, me suelto, pero si tú me tomas de tu mano, jamás me vas a soltar. El Señor no va a perder lo que hizo en la cruz del Calvario por nadie. Por aquellos que fueron llamados, escogidos. Por aquellos que escuchan la voz del pastor. Por aquellos que honran lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Buena noticia del cielo. Hoy nos reunimos acá. Tal vez algunos somos de las 99. O tal vez algunos somos esa una.
que estábamos descarriados, y Dios dice, bueno, nuevamente vas a entrar en mi propósito, vas a hacer lo que yo quiero, porque tú eres mi oveja. Lo que yo hago en ti se va a cumplir en cabalidad. Amén. Abro un paréntesis hablando de pastores. Hace muchos años conocí un pastor, de niño conocí un pastor en Ecuador. Ese pastor enfermó de muerte. Y ahí tuve contacto con algunos discípulos, un pastor muy lleno de Dios. Y ese pastor, en las visitas, cuando le decían, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Pastor, pastor, les decía, no me digan pastor. Porque entendí la revelación ya muriendo, les dijo a ellos. Y es que yo no soy el pastor de ustedes. Yo soy el perro ovejero que ayudo a cuidar las ovejas que le pertenecen a Cristo. Y fue algo muy, muy lindo escuchar esto. En su lecho entendió cómo debemos entender nosotros. Las almas fueron compradas no por un líder religioso, no por una denominación, sino las almas fueron compradas a precio de sangre y le pertenecen a Jesucristo, el príncipe de los pastores. Amén. Hay de aquellos que se enseñorean de mi pueblo, dice Dios. Hay de aquellos que se enseñorean de las ovejas. Claro, soy un pastor físico, estoy acá, pero un día no voy a estar. Pero ¿sabes quién va a estar contigo hasta el fin del mundo? Jesucristo. ¿Sabes quién te va a guiar a una eternidad? Jesucristo. Y claro, amamos los pastores, bendecimos a aquellos que están como tienen que estar. Los amamos y los bendecimos. ¿Cuántos bendicen al pastor yo? ¿Cuántos me bendicen? ¿Cuántos me bendicen? Levante la mano. Yo también los bendigo a ustedes. Pero aún así entiendo, creo que la gente de Echa Raíces es un lugar, sí. Creo que la gente para dar fruto de echar raíces, claro. Pero también creo y entiendo que tu alma no es mía, le pertenece a Jesús. Que esta iglesia y esta congregación no es mía, le pertenece al león de Judá, Jesucristo. Cuando tú y yo entendemos esta verdad eterna, aún como pastores descansamos sabiendo que el que comenzó la obra y llamó a cada persona, Él la perfeccionará. Porque si alguien es especial en no abandonar, es Jesús. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y te tengo un noticio, no. Usted es una oveja bonita. Así mire para el otro lado. Le tengo una noticia. Ya hay alguien que dio la vida por usted. Se llama Jesucristo de Nazaret. Aquel que murió en la cruz así. ¿Cómo quedó en la cruz? Ahora los brazos, ¿sabe por qué así? Eso es un sinónimo de decir que sus brazos siempre estarán abiertos para aquel que quiera ir a beber y a comer gratuitamente. Los brazos de Jesús están abiertos para los hijos pródigos. Pero los pies del Señor también están listos para caminar, porque no tiene límite de espacio ni de tiempo para buscar sus ovejas descaradas, descarriadas y sus ovejas negras. Al fin y al cabo, pastor, me siento un descarriado con Dios, pero eres oveja. Pastor, me siento la oveja negra de la casa, pero eres oveja. Lo importante es que dejes que no sea tu exterior lo que te marque, sino que sea tu relación con Dios que te hace una nueva criatura. Oveja es oveja. Ahora, hay algo más. Dentro de los pastores que cuidan ovejas común y corrientes, trabaja el pastor ovejero, el perro pastor ovejero. ¿Quién trabaja? Diga conmigo, el perro pastor ovejero. ¿Quién trabaja? ¿Dónde trabaja? Diga conmigo, en el redil. ¿Con quién trabaja? Con el pastor. ¿Con quién trabaja? ¿Con quién trabaja? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿En dónde trabaja? ¿Para quién trabaja?
¿Para quién trabaja? ¿En dónde? ¿Quién? Esa sí no se la aprende, ¿no? Pero si yo dijera, hay un hoyo, esa sí, ¿no? No, aprendas esto también. ¿Quién trabaja? El perro pastor ovejero. ¿Quién? ¿Dónde trabaja? ¿Para quién trabaja? ¿Para quién trabaja? ¿En dónde? ¿Quién? El perro pastor ovejero. Y ese perro pastor ovejero, ellos tienen que nacer, tienen que crecer junto con el rebaño, para que el rebaño le copie. ¿Para que el rebaño qué? Dícese, le copie, del hebreo, del griego, ¿sí me entiende? Cópieme, que todo bien. Copiar quiere decir hacer caso. Mira al vecino y dígale, no le copie al diablo, cópiele a Dios. ¿Cuánto le copian a Dios? ¿Cuánto le copian a Dios? ¿Cuánto le copian al chanclas? Uy, ojo. ¿Cuánto le copian a Dios? A ver, así, los que le copian al rey de reyes. A ver, los que le copian al chanclas para hacerle ahorita liberación. Cópele a Dios. ¿Cuántos saben que vale la pena? Entonces, la oveja, el perro, pastor ovejero, crece con las ovejas para que las ovejas sientan familiaridad. Y él crece prácticamente como un macho alfa. De esa, y por lo general, las ovejas sí son contadas de 100 en 100. Los rebaños muchas veces son contados de 100 en 100. Pero hay algo que aprendí que ahora que le colocan al perro pastor ovejero. ¿A quién? ¿Que dónde trabaja? ¿Y para quién? ¿En dónde trabaja? ¿Quién? Muy bien, ustedes sí están. Le colocan un collar. Y ese collar tiene unas púas larguísimas, unos chuzos. Así. Como cuando alguien tiene chuzos, ¿sí me entiende? O sea, unos chuzos así bien grandes. ¿Por qué? Porque uno de los mayores enemigos de las ovejas, ¿quién es? ¿Quién? ¿Lobo está? ¿Quién es? El lobo. El que no entendió eso ahora lo explica. ¿Cómo así eso el lobo? Porque es rey. A otros que no. El lobo. Y el lobo por lo general, él lanza de una vez al cuello, para de una vez prensa. Él asegura, él no coge una piedra, una pata. No, él, acá al cuello. Pues resulta que el pastor también le tiene sus accesorios al perro pastor ovejero. Y uno de sus accesorios es su collar, muy fino, con púas. Porque cuando llega el lobo a atacar al rebaño, el primero que sale es el perro pastor ovejero. Y cuando va a prensar, ¿qué pasa? Se chuza, queda casi malherido. Tiene que salir, mejor dicho, porque ellos lanzan de una vez así. ¿Saben? Aprendo también algo de eso. Ustedes y yo, cuando le servimos a Dios en el pastorado, primero tenemos al mejor pastor que está al lado de nosotros y que él sí sabe cómo es la cuestión totalmente con las ovejas. Y dos, él nos da un equipamiento para enfrentar a los lobos y para cuidar las ovejas que le pertenecen al príncipe de los pastores. Por eso le voy a pedir un favor a ustedes. Si usted es oveja del Señor Jesús y usted es oveja de esta casa, ore por nosotros. Hay que orar por los que van al frente. ¿Cuántos oran por mí? ¿Cuántos no han orado por mí? Levante la mano, tranquilos, los perdono. ¿Cuántos oran por mí? Levante la mano, por mi familia. Es necesario, porque el que va al frente está expuesto. Este viernes estuvimos en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mostrando la mejor bandera que puede existir en toda la tierra, que dice Jesucristo, campeón eterno. Y fue muy lindo. Algunos cuando cantábamos eso, en la tribuna se muestran los trapos, por la gracia. Algo decía, esta gente. Cuando comencé con eso, pastor, me decían, eso es una porra, eso es. Parecen dos porristas del pastor Parra y el pastor Rezo, un par de porristas. Y aún, sí nos dijeron, pero aún así perseveramos en el sueño de Dios. Cuando tú y yo perseveramos en los sueños de Dios de corazón, los sueños de Dios se materializan.
porque yo no buscaba estar en un estadio para calmar mi fiebre de que nunca fui un barrista, no me interesa. Sino mi propósito era colocar esa bandera ahí para proclamar que cada uno de esos muchachos que estaba atado a las drogas, a una cantidad de cosas, un día le van a entregar su corazón a Cristo y le van a cantar a Jesucristo, sobrios, dignos y libres. Y ungimos toda la popular, la ungimos, cantamos, oramos mientras ellos decían, hoy hay que ganar. Nosotros con el pastor Parra decíamos, hoy hay que adorar. Estábamos ahí camuflados. Y fue un tiempo de bendición. Pero también había mucho animal suelto, mucho demonio, muchas cosas por ahí. Pero Dios nos sacó en victoria. Jesús, Jesucristo campeón eterno, hizo algo, como diría la voz del video, algo épico. Y ese épico fue que fuimos los primeros en colocar la bandera de Cristo en un estadio a nivel Colombia. Y no fue en un culto, no fue en un culto. Ah, en un culto tú la colocas. No fue en un culto, porque algunos dirán, ay, en mi iglesia también. Ah, muy bien, métete a un partido, métete a la popular, cántale a Dios, canta de frente, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Y les cantamos de un momento al otro, los muchachos en el tren tiempo empezamos a decirles, ah no, esa no le cantamos, le cantamos esta que dice, joven, yo sé lo que se siente, un día estuve en tu lugar, entre la droga y delincuencia, hasta que ya no pude más. ¿Sabe qué pasó? Jesucristo me salvó, de la droga me libró, muchas veces de la muerte me salvó. Y por eso digo, en la buena voy a estar, en la mala mucho más, la banda de Cristo no va a abandonar. Oiga, y cantamos eso de pedacito, y se quedaron mirando así todos esos de diferentes barras. Unos de Nacional, otros de bueno, no nombremos esas debilidades acá. Unos de Santa Fe, unos de Millonarios, otros de, y cada uno miraron, unos aplaudieron, otros no aplaudieron, pero no nos avergonzamos. Porque yo no me avergüenzo de aquel que no se avergonzó de mí. Tú no abandonaste mi alma, yo no abandonaré tu causa. De frente, sin mente, como el demente de la mano del Señor. ¿Le tienen miedo al éxito? No le tenga miedo al éxito. Vaya de la mano del Señor. Y fue un tiempo lindo, compartimos, bendecimos, oramos, adoramos al Señor. ¿Y por qué le di cuento todo esto? Porque lo hacemos con un propósito, y es un propósito verdadero. Y es lo que hay en la mente, en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios está que todo hombre proceda a arrepentimiento y no se pierda. ¿Con qué propósito lo hacemos? Que ellos puedan conocer el camino, la verdad y la vida. Que ellos puedan ser libres. Que ellos puedan ser sanos y que puedan ser salvos. Yo creo en el nombre de Jesús que dentro de toda esa tribuna, el Señor va a alcanzar vidas. Unos que no lo conocían van a ser alcanzados. Y se me acercó otro. Se me acercó, me saludó y me dijo, pastor, él nunca asistió acá ni nada, pero me dijo, pastor, llevo 4 años apartado. Le dije, como yo no digo hermano, perdón, yo digo papi. Entonces yo le dije, papi, es el tiempo de volver. Más que yo, el Señor vino por ti, a decirte que te amo, a decirte que hay propósito, a decirte que hay que tomar decisiones antes de que se acabe el tiempo. Y al final le entregué el gorrito que dice, un pasamontañas que dice, Jesucristo es Dios. Le di el corrito, me abrazó y le dije, es tiempo de volver a casa, porque alguien ha peleado por ti. No lo tengas en poco. Cuando alguien sacrifica algo por ti, págalo con agradecimiento. Mira lo que dice el verso 13.
Y así acontece que encuentra, de cierto os digo, que se regocija más que por aquella. ¿Por qué se pone con, a veces vienen celos en la familia? Ay, pero es que está más pendiente del que es más dejuiciado. ¿Sí le pasa? Pero pasa. El amor, mire, si hay un amor parecido, guardando las proporciones, al de Dios, es el amor de una mamá. Una mamá cuando ora, ora con el alma. Una mamá está dispuesta a servir aun cuando no tiene fuerzas. Una mamá está dispuesta a sacar de lo que no tiene para ayudar a su hijo, así sea una oveja descarada, descarriada. Una mamá ama con el alma. Ama sin reservas. Ama a pesar de. Una mamá derrama sus lágrimas delante de Dios para que su hijo sea transformado, guardado, libertado y le sirva a Dios. Y le tengo una noticia a esas mamás que oran de corazón, que han derramado sus lágrimas delante del Señor. Ya viene una respuesta que se va a materializar y tú te vas a quedar sorprendida. Por cuanto tú confías en Dios y consagraste tus hijos a Dios, tú y tu casa le servirán a Dios. Usted le va a tocar es decirle, camine ya otra vez a la iglesia. Alégrese. Su hijo va a estar bien metido en la iglesia, en las cosas de Dios. Su hija va a estar bien metida en las cosas de Dios. No se va a perder, sino le va a servir al Señor con todo el corazón. Ninguna lágrima que ha derramado una mamá ni un papá. Pero la mamá es incondicional. Por lo general la familia dice, el que está descarriado, ay, otra vez marchándole ese man que es una concha, esa vieja que es una concha. Y la mamá, así sea contra la familia, ¿qué hace? Así sea en silencio, va y le ayuda. ¿Cuántos saben que las mamás a veces son un poquito, sí o no? Se hacen las loquitas y todo, pero por ahí ayudan debajo de cuerda. Porque es uno de los amores más parecidos al de Dios. Cuando tú amas, tú no abandonas. Cuando tú amas, das aún lo que no tienes para que haya rescate por lo que amas. Y dice que ese pastor se regocija por esa. Claro, en las 99 no falta la que se siente envidiosa. Y dice, ay, pero mire, conmigo si no se alegra así, y eso, que yo estoy acá todo el tiempo. Si usted es un hijo que va bien, no tenga envidia del tiempo o de lo que se está invirtiendo para que llegue esa oveja descarriada. Porque el pastor sabe que esas 99 están bien. La que necesita atención es la que está apartada. Más bien regocíjese y regocijémonos. Si hoy llegaron ovejas que estaban perdidas, hoy el Señor las trajo, porque no fui yo. Alguien me preguntó, pastor, ¿cuál es la estrategia que ustedes usan para traer las almas? ¿En serio? Yo sabía cómo oraba antes, cuando comencé el pastorado. Me metí a hacer guerra espiritual, ayuno, Señor, tráelas del norte, del sur. Satanás, suéltalas ahora, diablo inmundo. Ay, Dios, no, en serio, yo me metía, no estaba más guerra espiritual. Y me prendía con demonios que conocía, que no conocía. Él decía, ahora, ahora. Y yo creo en la guerra espiritual, aclaro. Y salía y el culto había en 8. Después de haber ayunado todo. Y el Señor me enseñó que la hora no era mía, que era de Él. Y que Él añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Que lo único que yo tenía que hacer era prepararme, ser leal a Él, estar pendiente de lo que Él quería comunicar y que Él iba a añadir. Y la respuesta a la estrategia es descansar en Dios. Y yo le puedo decir, mucha gente ha llegado a esta iglesia sin que nadie la invite humanamente. Han llegado unos porque escucharon la música, otros porque iban pasando, etcétera. Y testimonios muy lindos de lo que Dios ha hecho. Porque esta es una casa de Dios. Y cuando es la casa de Dios, Dios añade a su iglesia y establece en su iglesia los que han de ser salvos. Por eso, amada iglesia León de Judá, lo felicito por ser una oveja que tiene el mejor pastor, que es Jesucristo. Alégrese, regocíjese. Y prepárese. Aquellas mamás que tienen hijos que no están ahorita en el propósito de Dios, quiero que no me miren a mí, sino que miren que un día va a ser su hijo. El
que va a estar trayendo las buenas de salvación. A ver, venga un momentico, ¿dónde está Johan? Hágase acá. Coja su trompeta, por favor. ¿Se nos casó, no? ¿Sí le ha visto los cambios que tiene? Ya. Venga, hágase acá. Ven, ven. Ven, mi bebito Fifiu. Listo. Venga una niña, venga Gabriela. Hágase acá. ¿Quién tiene pinta de papá acá? Pastores, ven, ven, me ayudas acá. ¿Tienes pinta de papá? Sí. O sea, si yo te vas y sí, ese man es papá. Sí, sí, es buen papá. Digo, y ese man es. Ahora, ¿quién me quiere ayudar de mamá? ¿Nadie? Venga a ver, Carmencita, que usted tiene cara de mamá. ¿Cuántos están orando por un hijo? Gracias que adelante, ustedes dos. Yo quiero que usted crea algo hoy de parte de Dios. Su hijo será un instrumento para Dios. Yo sé que la unción y la presencia del Espíritu Santo está cuadrando corazones. Porque el Señor está diciendo, lo que yo prometí lo voy a cumplir. Tu hijo será un instrumento en mis manos. Y saben, muchas veces, no es para envidia ni nada, pero saben muchas veces cuáles son los mejores instrumentos. Los que un día fuimos ovejas negras o descarriadas. Porque somos agradecidos. Porque nos perdonaron mucho. ¿Cuántos fueron muy perdonados y por eso somos agradecidos? Un hijo sirviéndole a Dios regará y le servirá a Dios. Tirás de esta tierra, mamá, viendo a tus hijos sirviéndole al Señor. Tirás de esta tierra satisfecha y satisfecho, papá, porque vas a ver a tu hija, a tu hijo sirviéndole al Señor. Todo buen propósito se cumplirá. Los verás en victoria, bendecidos, porque tienen el amor y el respeto a Dios. Y vas a partir de esta tierra en victoria y con un suspiro eterno diciendo, lo logramos de tu mano, Señor. Aquellos que están orando, hijos, jóvenes, que están orando porque su papá vuelva a los pies de Dios o que conozca de Dios, no vean al pastor Steven, miren ese papá. Y ahí donde está usted, dígale, Señor, gracias, mi papá va a llegar a tus pies. Dígale, ¿dónde está? Mi papá va a ser libre. Mi papá te va a servir. Mi papá, vamos, dile, dilo, Señor, yo sé que mi papá te va a servir. Yo sé que mi papá va a ser alcanzado por ti. Empieza a orar, dile, Señor, oro por mi papá para que te conozca. Oro por mi papá para que te sirva. Y te doy gracias porque las oraciones en ti se cierran con un amén. Y si estás orando por los hijos, empieza a orar, dile, Señor, mis hijos te servirán. Dile, Señor, los veo en el altar sirviendo. Los veo en el altar de tu mano. Los veo como unos profesionales sirviéndote a ti, Señor. Los veo viviendo en victoria, gozosos de tu mano. Dale gracias ahí donde está. Y ora, dile, Señor, ahí están. Y si es tu mamá o una tía que Dios está colocando en tu mente, dile, Señor, mi tía también te servirá, mi mamá te servirá, mi mamá te conocerá, mi abuela te conocerá, ellos llegarán a tus pies. Gracias, Señor, porque tú me hiciste oveja a mí y sé que también mi casa será un redil, una casa de oración, porque yo y mi casa le serviremos a Jehová. Amén. Dele ese aplauso si usted lo está entendiendo. Dígale al Señor. Aunque ande en valle de sombra, yo no temeré si estás aquí. Dígale, buen pastor. Buen pastor, mi Jesús. Dígaselo al Rey. Tú eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor, que ando, me pondré, aunque pase por el fuego no me quede.
callado me infundirán. Aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Tu vara y tu callado me infundirán. Dígalo. Y buen pastor, mi Jesús, eres mi buen pastor, eres mi buen pastor. Buen pastor, mi Jesús. Dígaselo al rey. Eres mi buen pastor, eres mi buen pastor. Dígalo. Aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Callado me infundirán. Eso, muy bien. Aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Tu vara y tu callado me infundirán. Usted. Muy bien. Buen pastor, mi Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú eres mi buen pastor. Pase por las aguas, vamos. Aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Tu vara y tu callado me infundirán. Aunque pase por las aguas no me ahogaré, aunque pase por el fuego no me quemaré. Me sentaste tu mesa y me diste vida eterna. Y dale el aplauso al buen pastor. El Señor no abandona un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, no desprecia. Oveja es oveja, hijo es hijo. Aproveche la gracia de Jesús. Aproveche su bondad. Y aprenda que dentro del redil está mejor en este paso por la tierra. ¿Cuántos saben que están mejor dentro del redil? Algunas ovejas tienen misiones especiales y salen y entran, pero no nos salimos del redil. Algunas ovejas tenemos misiones peligrosas, pero salimos y entramos rápido. ¿Cuántos están? Esa oveja es bonita. Es hija de promesa. De Jesús, te bendigo. Eres una mujer que se enamoró del Señor. Tus hijos estarán muy bien porque temen a Dios. Y tú ten paz, que tienes el mejor pastor eterno, Jesús, que siempre tendrás un pastor amigo que se llama Carlos Restrepo, que no es el mejor, pero que sabe amar con el alma. Hoy es un día de bendición. Estamos celebrando el día del buen pastor Jesucristo. Hola. Es ese día lindo. Padre, gracias. Empiece a darle gracias a Dios por su palabra. Solo tu amor.
Bueno, y ese aplauso es para el mensaje del Señor Jesucristo. Denle un aplauso, es el mensaje. Replicamos lo que el Señor dejó escrito. Y la palabra de Dios son verdades eternas. Y en las verdades eternas hay victoria. Fuerte una alabanza, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de exaltación. Hijo es hijo, oveja es oveja. Entra en el redil, echa raíces para dar fruto. Comienza de nuevo. El Señor no te rescató en vano. Su sangre habla de la justicia eterna que Él pagó por ti, por ti. Dele alabanza, dele alabanza. Ofrenda de alabanza. Alégrese. En el viaje eterno no vas solo. Vas con Cristo. Vas con el Señor. Tenemos el mejor Jesús. Al mejor sigue obrando más. Más. Mientras le aplaudes, el Señor va a orar en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu llamado. Resplandeceremos en medio de las tinieblas. Tendremos el rostro del sol eterno, Jesucristo en nuestro rostro, para alumbrar tinieblas y llamar a salvación, a restauración, a victoria. Hoy, Señor, he proclamado tu verdad. Tú no quieres que nadie se pierda. Todos procedan al arrepentimiento para salvación eterna, 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 propósito eterno. ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Tenga esto claro. Allá el Señor no tiene un ángel borrando. Y otra vez, la embarró, borre. No. El acusador es Satanás. Si hemos fallado, busquemos, rindámonos delante del Señor. Demos frutos dignos de arrepentimiento si algo no le honraba a Dios. Pero tengan la seguridad que no hay un ángel allá donde dice, ¿cómo es su nombre y apellido? Diana Reyes. Entonces un día ella, sí, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, le entregó su corazón. Entonces Diana Reyes por allá fue y, mejor dicho, tuvo un brinco en lo plano. ¿Sí? Tuvo por ahí, la amarró, pecó, como cuando uno peca. Y entonces el Señor allá le dice a un ángel, ah, Diana, bórrela. Otra vez en la iglesia, apúntela. No, cuando Dios determina algo en alguien, es eterno. Es eterno. Se acabó. A no ser de que ya una persona diga, yo ya no quiero nada contigo, Dios, etcétera, que eso sea otro nivel. Que diga, ya yo con usted, eso sea otra cosa. Y la fe contra el Espíritu Santo es otra cosa y otro tema. Amén. Yo doy gracias a Dios. Y que el Señor nos ayude a estar con Él. Y que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sonría que Cristo. Ahora sí, dele una papacho, una oveja que tenga. Yo le puedo dar una papacho. ¿Usted me puede dar una papacho? Yo sí.
Damos gracias al Señor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y damos gracias por cuando dice nada se incluye nuestra provisión económica. ¿Cuántos dan testimonio que Dios da provisión? Que no hay justo que mendigue pan ni aún uno. Gracias al Señor por ese ser ese pastor que está por siempre contigo, te está buscando para que vuelvas a casa y sepas que hijo es hijo y es tiempo de comenzar de nuevo. Bueno, ¿cómo están? Bueno, alice su ofrenda y dónde está. Mientras tanto, yo tengo dos ovejas que cantan. Bueno, el Señor no, me dejó encargar las ovejas que cantan una canción de la vida sin nada.